Chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Gracias por estarnos acompañando una vez más. Yo en la mañana les anduve grabando un poquito de limpieza, pero creo que voy a estar juntando todos estos videos. Hoy es día domingo, gracias a Dios, ya aquí ya son las 2:30 de la tarde. Toda la mañana anduve limpiando, mi gente, le di una buena, bueno, no una limpieza profunda a mi sala, pero se sacó de las mesas que ahí se acumula mucho tamito. Limpié bien todas las orillas con la brochita esa que ustedes me han visto limpiar siempre en el otro canal cuando les comparto videos de limpieza. También anduve limpiando mi cocina, en la lavandería, acomodando una que otra cosita, limpiando las puertas, lavé el baño. Bueno, han dado ocupadas, que por eso no me arreglé mis uñas, miren cómo están. Pero gracias a Dios, y pues ya ahorita nos venimos a dar la vuelta con mi esposo. También les edité el video del día de hoy. Hoy domingo ese video le va a salir de 10 minutos, chicas. Pero no las quise dejar sin video y me dice yo, Ponce, lo peor es que se queden sin video, me dijo. Entonces ya les tengo el video listo. Venimos para la tienda de segunda con mi esposo. Quiere ir a la Goodwill. Y no sé ni dónde más vamos a ir. Dice que dónde quiero ir, pero pues allá la tuvimos con ayudas de todo el día. Y no sé, ahorita mi esposo pasa agarrando café. Miren, les acabo de compartir una foto en Instagram de los dos que dicen que está bien guapo. Miren, so serious, babe. En serio que me pone él. I'm watching the road zoning out. Miren, la batería me está diciendo otra vez que va a la mitad y ayer le cambié esta batería. No me está durando nada la batería de esta cámara. I changed the battery last night and it's already half of it. Must be crappy batteries. Then the new ones. Doesn't mean they're not crappy. Que son unas malas baterías. Le digo, pero son las nuevas. Eso no quiere decir que sean unas malas baterías, dice. Este labial que traigo me lo regaló Jose, es de Maybelline, los mate, porque a mí me encantan los labiales mate. Así es que este es el que traigo. Jose se quedó en la casa terminando de buscar su ropa que se va a estar llevando para Honduras. Dice que va a estar seleccionando ropa que ya no va a querer, ropa que va a regalar. Así es que eso va a estar haciendo la Jose toda la tarde. También dijo que iba a hacer un pollo frito, ya me cansé el brazo. Ya se me ha calmado el dolor en el brazo. Pero para dormir, no puedo dormir para este lado, mujeres. Siempre me duele. Entonces me quedo dormida para este otro lado. Porque miren, chicas, yo duermo que este brazo está así doblado. Miren, lo meto así doblado debajo de mi almohada. Me acomodo así. Y con el otro brazo termino de arropar mi almohada. No sé, bien raro de cómo duermo. Porque duermo boca abajo, mujeres. Mañana primeramente yo les voy a compartir el video de el recorrido por Honduras, que como me han estado pidiendo ese video, chicas. Está haciendo un día bello, no está así caliente, feos. ¿Cómo se dice? Un calorcito que se puede soportar. Pero aquí en Oregón, dice mi esposo, ya ha habido muchos incendios. Queríamos ir para el lado de la playa, pero pues ya es tarde también, ya es tarde, a él le toca trabajar. Ayer se la pasó descansando todo el día prácticamente. No quiso ir con nosotros, dice no váyanse ustedes, dice me va a quedar a descansar. Y pues ahí se quedó en la casa. Y pues ahora nos toca a nosotros. Entonces, a ver qué vamos a hacer, a ver dónde vamos a ir a comer. Se me cansa el brazo, mujeres. Ay, no. Estaba hablando con mi cable también sobre lo de la cámara. Porque con eso que me he estado desenfocando. What is it? Airplane, maybe? Oh. I think they're having an air show. Oh, it was a car show on Friday. Where? In Roseburg. They told CJ and her work. That's why there was so many cars. So many old cars. I've seen a bunch of old cars, yeah. Dice mi esposo que como que hay show ahora de... Ya... Como los aviones y eso que hacen. Y le digo yo que hubo show de carros viejos, de esos antiguos, en Roseburg, otro pueblito chiquito donde trabaja yo trabajo ahí también en Roseburg. Y le
me dijeron, luego porque le dije yo, no, mira cuánto carro viejo, ¿será que hay show de carros o qué? Y sí, a ellos le dijeron que eso hubo show de carros y por eso es que había tan, pero miramos tanto carros viejos en el frigo y eso fue, mujeres. Bueno, chicas, les voy a tratar de grabar un poquito allá. Y mi batería, les digo, la traigo a la mitad, no sé cuánto me va a durar esta batería, y ayer la cambié también. Ayer se me llenó la memoria. Ay, no, cuánta cosa me pasó ayer, pero la pasamos bien ayer con Jose, gracias a Dios también que ella se tomó el día, porque si Jose andaba, a Jose le dolió más su brazo que a mí. Será por el trabajo también, porque no tuvo reposo. Yo por lo menos pues no hice nada de desmande, diríamos nosotros en Honduras, de estar haciendo tanto trabajo así. Pero sí traigo mi brazo inflamado, chicas. Ayer le enseñaba a mi esposo, aquí mi brazo este normal está como una curvita, y este brazo sí se me miraba así más gordito de aquí de este lado, pero de modo. Bueno, mi gente, las dejo. Voy a tratar de grabarles cuando andemos allá más por la tienda. Ustedes saben que cuando ando con mi esposo casi no me gusta grabarle, porque una, ustedes saben que es, él no le gusta nada esto de la cámara. Otra, porque me gusta pues dedicarle más ese tiempo para él y apartarme un poquito de los blogs. Cuando vamos aquí sí, porque ahí vamos a ir los dos, y pero tampoco casi no es nada que lo vean, porque le da, mi esposo le da pena. Él dice que sí va a salir y ya después dice que no quiere salir en cámara. Así es que por eso es que ustedes casi no lo ven. Aparte que yo tengo que traducirles lo que él da, y ya con mi inglés mucho también es otra cosa. Exacto.